He sacado los cuatro tornillos Torx de la parte superior. Con la punta T10 los podemos sacar sin ningún problema, tanto los de un lateral como los del otro lateral. Esto no lo que nos permite es poder alzar todo el carro por esas cápsulas, que sigue unido con la manguera de agua que vemos aquí. Y para desmontar la manguera, pues la misma lleva una pequeña presilla que la fija. Así consigo acercar un poquito la imagen, que lo veamos un poco mejor. Vemos la presilla en esta parte y con la ayuda de un alicate de punta o un destornillador, pero bueno, con un destornillador nos puede salir disparada. Quitamos dicha presilla y podemos estirar y extraer la manguerita de entrada de agua, con lo que nos queda el carro completamente libre. Hemos extraído el mismo, por lo tanto, podemos proceder a limpiarlo adecuadamente. Para limpiarlo, pues lo más fácil, debajo del grifo, agua, un poquito de lavavajillas, luego aclararemos abundantemente para que no queden restos y podemos limpiar toda esta porquería que en muchas posibilidades, volveré a montarla y a probar la misma, pero tiene mucha, mucha posibilidad de que sea esto lo que está generando el problema con la salida de agua de la máquina, la porquería acumulada. De todas maneras, tal como vemos, pues una limpieza no le viene de más. Parece increíble, parece imposible que las cápsulas de café, que en teoría o en forma no tienen que perder pozos ni porquería, el agua que utilizamos también es de buena calidad, pues que haya formado todo esto. Procedo a limpiarlo y vemos si se puede recuperar y cómo volver a montar lo mismo. Una vez ya limpias y secas las dos partes de la máquina que teníamos atascadas, tanto el pico como la parte frontal del carro prensacápsulas, ha quedado bastante bien, bastante limpia. Pues ya para poder comprobar si ha sido efectivo lo que hemos hecho, pues tendremos que volver a montar la máquina. El consejo para la hora de tener que volver a montar la máquina es que donde tenéis las bases de los tornillos, donde insertamos los tornillos, el consejo es que le deis un pequeño toque de vaselina, un pequeño toque de grasa. Tan solo basta, pues nada, darle una pequeña muestra. Y con esto lo que conseguiremos es que si los tornillos se recalentasen, se trabasen, se dañasen para un futuro, estuvieran mucho más oxidados, pues a la hora de tener que volver a desmontarlos lo tendríamos bastante más fácil que como lo tenemos ahora. Y ya puestos, no está de más darle también un pequeño toque de vaselina a la parte móvil del carro, tanto en los laterales como en el prensa que tenemos aquí. Y lo dicho, dándole un poquito de vaselina, pues conseguiremos que vaya mucho más fino, que no se haga rote, que no tenga dificultades para moverse, tanto una parte como la otra parte, la otra pieza que tenemos aquí, también móvil. A todas las partes móviles, yo por costumbre suelo darles vaselina siempre, a fin de suavizar el movimiento de las mismas y que puedan circular con mucha más facilidad. No está de más, cuesta poco, tardamos unos instantes nada más en engrasar las mismas y lo dicho, en un futuro pues siempre nos puede facilitar la tarea y puede alargar sobre todo la vida de muchas cosas. Ahí ya lo tenemos, ya no veo ninguna otra parte móvil, la parte interior inicialmente no tenemos que darle nada. Y a la hora de colocar la manguera, lo que he hecho ha sido limpiar con papel de lija ligeramente la misma, que estaba con cierta muestra de, no de óxido, pero sí de restos de agua, de cal. Le daremos también un poquito de vaselina sin tocar el tubo frontal. Y volveremos a colocar el prensa tal como lo teníamos. Esto, filmarlo es lo que es bastante más complicado. Pero bueno, me habéis visto cómo lo sacaba en la otra parte del vídeo. Voy a colocarlo, ya que si no con la cabeza taparé la cámara. Y probaré la máquina. Una vez fijado al carro el prensatubo, ya digo, es volver a pasar o colocar su pasador con el alicate. Me ha costado 2 o 3 intentos. Y sería una tontería pues haber alargado inútilmente el vídeo. Ya solamente es ir colocando los tornillos de la parte superior
Y otro pequeño consejito que es que antes de acabar y de apretar el tornillo totalmente, pues igual que hemos hecho antes con la vaselina, pongamos una pequeña gota a fin de que el mismo asiente sobre una capa de vaselina. Evitaremos completamente que en caso de humedad, que le pueda caer agua y demás, pues que dicho tornillo se oxide y quede dañado para una futura o un futuro desmontaje. Y así queremos realizar el rizo, pues en la cabeza, en la parte superior, para que no se oxide. Y le daremos también un pequeño toque de vaselina, una pequeña gota. Acabamos de poner el último. Hacemos lo mismo. La pequeña gotita de vaselina para la parte de la rosca. Y la pequeña gotita para la parte superior. Ya con esto nos quedan los tornillos totalmente protegidos y completamente desmontables para un desmontaje futuro que queramos darle a la máquina. Toman estos dos, la gotita de vaselina y ahí la tenemos. Y ahora ya volvemos a colocar el caperuzón superior. Tal como hemos visto para desmontar, insertamos en oblicuo buscamos su posición que ahí la tenemos y podemos volver a colocar sus dos tornillos laterales ya tenemos el toque de vaselina que hemos dado antes y ahora ya colocamos el tornillo pequeño toque final. Si no hemos puesto demasiada, la esparciremos por la parte superior. Con este exactamente lo mismo. Ahí le tenemos. Damos el toquecito superior. Y ya para volver a colocar el frontal de la máquina, pues nos fijamos en el saliente que tiene el mismo, que no podemos colocarlo talmente. Tenemos que inclinarlo, encajar dicho saliente y poco a poco, una vez encarada la pieza, vamos apretando hasta que quede encajada. Recordemos, tal como he dicho antes, que para sacarla, pues por los laterales con cuidado, haciendo una pequeña palanca en un lado y en otro, podemos sacar todo el frontal de la máquina. Y ya para terminar, antes de colocar las tapas laterales, pues lo que hago es probar la máquina, ponerla a calentar, mirar de hacer un café o dos y a ver qué tal funciona. Pues nada, doy la reparación por buena. Si fuera mala, pues continuaré en el vídeo, ya digo, la de como que ha sido solucionada. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que tengáis en cuenta que la porquería se acumula en el pico de la máquina, en la parte del caperuzón. Ya visto el problema, no importaría tener que desmontar tanto como he desmontado yo, sino que realizando palanca y sacando el pico, luego con un poco de cuidado podemos limpiar la parte que queda fija y la parte del pico. Mejor limpieza, pues claro está, es desmontar toda la pieza y lavarla en el fregadero con un cepillo de dientes, un cepillo normal, lavavajillas y agua abundante, nos puede quedar completamente limpia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Saludos para todos.